Buenos días, ¿cómo están, chicos? Feliz martes. Ando pero perdísima en el mundo. ¿Cómo amanecimos el día de hoy con esto de que se viene el huracán Idalia? Creo que es Idalia. Pues amanecimos bien nublado. Hoy no va a pasar nada, menos mal, porque les digo que tengo mi cita para lo del dermatólogo y quiero ir hoy porque ya lo pospuse una semana y quiero ya poder salir de eso. Yo creo que ya con una está más que suficiente, así que pues menos mal que no está lloviendo, no está pasando absolutamente nada. Según se empieza ya hoy en la noche, pero nuevamente les digo, como les dije ayer, con un huracán tú jamás sabes. A veces se puede retrasar. Normalmente se retrasa porque el huracán va lento, ¿sabes? Tengo otros días más para editar. Siempre, siempre que llueve se va la luz. Creo que ustedes lo pudieron ver cuando estuve haciendo las cajitas de mis bridesmaids y todo eso, que empezó a llover y boom, se fue la luz. Entonces, pues vamos a ver cómo está esto. Yo siento que como nosotros vivimos en Orlando, en el centro, casi, casi nunca nos llega a nosotros porque nosotros no es que tenemos playa ni nada así muy muy cerca. Siempre llega que sí a lugares donde obviamente hay mucha playa. Miami, el año pasado Fort Myers, Tampa, esos lugares. Nosotros estamos en el medio. Obviamente a nosotros nos toca lluvia, un poco de viento y así, pero no tan tan fuerte. Pero con el del año pasado ya vieron ustedes que sí se inundó y todo eso porque sí fue fuerte. No les estoy diciendo que aquí nunca pasa nada, porque sí pasa, pero no como que con esa magnitud. No es que a nosotros siempre nos llega el ojo del huracán o algo así. O a veces dice que sí va a llegar, pero se desvía. No estoy diciendo que se puede obviamente desviar hacia nosotros y hacer la curva así, pero por el momento está así. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, ya voy de salida, chicos. Este es mi fit del día de hoy. De verdad tengo que arreglar estas franelitas porque me quedan grandes. Entonces tengo mi brasier para que me súper sostenga ahí. Y nada, ando con estos pants que fueron los que mandé a arreglar, ¿se acuerdan ustedes? No me metí el top, lo doblé y me lo arruché hace un poquito porque cuando me lo meto, entonces como que se nota y no me gusta tanto la línea que se marca ahí. Y nada, esto que es de Shein, todo es absolutamente de Shein. Y las zapatillas, todo, 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 todo mi fit del día de hoy. Así que bueno, me voy ya a mi cita. Me da risa que Peter siempre pregunta que para dónde voy tan fancy. Y yo le digo, baby, ¿te parece que estoy fancy? Y le dije, este pues es mi look de ahora. Pero él se sorprende. Déjeme prendo el carro porque ya ven el calor. Y según siempre hace calor cuando se viene esto de un huracán o algo así. Yo me iba a parar las pestañas y no me dio tiempo porque me puse a editar un poco. Entonces no me dio tiempo. Tengo que también pasar luego a UPS porque ahí hay un UPS, porque van a creer ustedes que pedí como unas camisas para mi papá y así, y resulta que lo mandé para mi dirección en vez de mandarlo para su dirección, así que también se lo ordené ya también a él, pero creo que no me encantó tanto. Quiero esperar a ver cuando le llegue a mi papá y a ver cómo se le ve con el traje y todo. Ok, ya va, déjenme, tengo que poner la dirección. Coño, tengo como pelo o algo aquí molestándome. Ya me lo quité. Tengo que hacer lo de mis taxes, tengo que hablar con ellos, chicos, a ver qué se va a hacer, cómo se va a solucionar esto de los taxes, porque como les digo, yo no recibí el dinero de Facebook. Andan ese lío, chicos, la verdad es un poquito estresante. No lo digo tanto porque no el dinero, yo ya lo estoy tomando como es un dinero perdido, aunque fue mucho y la verdad es como que wow, todo lo que trabajé y que se ha perdido es triste, pero no decidí pues tomarlo por perdido. Pero por lo menos que aunque sea pueda yo tener mi página de vuelta, yo estaría más que feliz, pero ellos son un lío, ellos son un peo. O sea, es un poco estresante, se lo juro, a veces, pero nada, no puedo hacer nada, honestamente. Y tampoco quiero estresarme, estresarme no me hace bien, y creo que estresarse no le hace bien a absolutamente
nadie. Ok, vámonos, 16 minutos. Llego justamente a las 11 y mi cita es a las 11:05, una cosa así. Entonces nada, vamos para allá, chicos. Hacerme esto, que como les digo, yo creo que con una más que suficiente. Yo creo que yo soy la única, chicos, que está acá, literal. Claro, porque las personas no están saliendo como tal por lo del huracán, pero es que se viene mañana. Pero bueno, ya estamos acá. Vamos a ir rapidito, que como les digo, yo creo que no debe haber, pero ni un alma allá adentro, yo creo. Vamos a ver, ahorita vemos, pero bueno, mejor, porque así me atienden de una vez, porque, bueno, aquí siempre me atienden de una vez, no les voy a decir que se tarda ni nada por el estilo, aquí siempre normalmente me atienden de una vez. La última vez que vine fue que sí, más o menos, pues, duraron un poquito más. Les dije que no hay ni un alma, chicos. Estoy yo solita, pero bueno, vamos a esperar. Venimos de acá, chicos, ahí está. Uf, cómo odio esto, se lo juro. Porque duele, duele de verdad cuando te inyectan eso. Pero yo creo que con este ya va a estar listo. Acuérdense que cuando a uno le inyectan esto, tú no ves el resultado una vez. Porque yo prácticamente yo dije, ah, me va a faltar como dos más. Yo creo que les había comentado. Pero luego, miren, esperamos el mes y se siguió bajando más y va bajando. Yo creo que este es el último y ya pues no tengo que venir. Ellos me hicieron la cita y me dijo ella, bueno, si de todos modos necesitas otro, si tú crees que necesitas otro, puedes hacer una cita. O sea, puedes venir a la cita, mejor dicho, y si tú crees que no, entonces no cancelas la cita y ya. Entonces, nada, vamos a ver cómo me va. Voy a ir al UPS, que les digo, porque está aquí a 1.1 milla. Lo único es que yo pedí dos tallas y tengo que devolverlo por separado. Se me olvidó totalmente. Y acuérdense que yo les había comentado, no me está gustando mucho como, o sea, como que quedé traumada después de lo que me dijo la chica del UPS, que me dijo que a veces las personas se pueden agarrar las cosas si a ellos les gusta. Y aparte que me pasó justamente con lo del lente de la cámara, que por cierto, revisando los papeles de aquí, el día que fuimos a lo de mi vacuna, no vacuna, perdón, a lo de sacarme la sangre, revisé los papeles de aquí y estaba justamente el papel ese que imprimí, porque tuve que mandárselo al banco. O sea, fue un lío total. Entonces ya como que después que ya me lo dijo la chica de UPS y pensando bien lo que me pasó, es como que wow, me gusta literalmente empaquetar todo porque uno nunca sabe. Y aparte, miren, es una camisa, está linda. ¿Saben qué? Me gustó mucho el material, pero no me gustó como el color blanco que es, porque es como un blanco como de esos azulados. Y pues no me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, hoy le llega a mi papá, el traje le llega el viernes, y a ver qué, se lo prueba a ver cómo se ve. Pero voy a seguir buscando para ver. Y nada, yo me ando masajeando acá porque eso es clave, masajeárselo para que el producto como que se dispersa, ¿me entienden? Pero sí, vamos a ir entonces a este UPS. Que por cierto, después de que me pasó eso con el lente, más nunca en mi vida fui para ese UPS. Qué coincidencia que fui a ese UPS, que es el que está en UCF. Que, ¿me entienden? O sea, no por hablar mal ni nada por el estilo, pero sí tengo que hablar mal, porque prácticamente me robaron, ¿me entiendes? Me robaron ese lente que me costó, o sea, costó como 400 y pico de dólares, imagínense. Entonces, es chimbo. Pero más nunca, de verdad, fui a ese UPS. Ok, aquí está este UPS. Creo que he venido una sola vez a este. Vamos a ir a devolver las camisas. Voy a echar ahorita gasolina. Peter me llamó y me dijo que me asegurara de echar gas. Así que voy a eso ahorita, utilizando mi app de Upside. Ya saben ustedes que eso es lo que utilizo, porque de verdad uno sí se ahorra dinero, bastante dinero. Entonces voy a echar, no es que esté muy vacía, pero tampoco es que tengo mucho, así que voy a echar gas y ya pues me voy a ir a casa a hacer de comer, a ver qué hago de comer. En las tardes, honestamente, les voy a ser sincera, yo no soy mucho de hacer comida, especialmente porque como Peter no está, pues casi no hago. Ahorita él está
pero yo tengo comida ahí, o sea, tengo para hacer pasta, tengo la carnita ahí, tengo pollo, tengo el pasta salad, o puedo hacer ramen con dumpling, así como algo sencillo. A mí me gusta como que cocinar para la noche. Honestamente, chicos, no veo tanta gente aquí. Yo no creo que aquí estemos tan preocupados aquí en Orlando, pues. Está vacío, pero bueno, yo voy a echar gas para tener este tanque lleno. Y las calles, súper normales. Aquí, vacío. Porque, como les digo, aquí, o sea, a nosotros sí nos va a llegar, pero no así como el ojo del huracán ni nada por el estilo. Pero bueno, acá andamos echando gas. Bueno, yo ya estoy en casa, mis chicos. Pero me voy a cambiar porque voy a cocinar. Y como ando vestida toda de blanco, pues obviamente no queremos ensuciarnos o mancharnos. Porque imagínense cuando uno se mancha, especialmente el blanco, oh my goodness. Pero sí voy a apurarme porque miren, ya son que la 1:10. Aunque ayer edité como a las 3 de la tarde y pues alcancé a subirles video. Así que me voy a apurar. No me gusta por lo general subirlo tan tarde, pero mejor que no, ¿verdad? Así que, y tengo que subir hoy sí, porque no sabemos qué vaya a pasar mañana. Me voy a cambiar, chicos, a cocinar. Peter dijo que quería ramen and dumplings y yo amo eso. Y bueno, yo voy a terminar de comerme unos camarones que yo tengo, de que me hice pues ayer. Entonces eso es que voy a comer. Wow, otro día comiendo bien a lo chinito. Cuando hago ramen, chicos, no puede faltar vegetales. Siempre hay vegetales. Tengo aquí el resto de mis camarones. Por acá está el dumpling y aquí la comidita de Peter. Así que si ustedes también están comiendo en el momento que nos están viendo, muy buen provecho. Terminé de editar, ¡yay! Y se acaba de terminar de guardar. Buenísimo. Me tengo que poner a hacer esto de mis taxes. Yo creo que mañana, bueno, si es que hay luz mañana lo voy a estar haciendo. Porque estoy esperando respuesta de algo. Vamos a ver qué pasa con esto de lo de mi problema. Que obviamente les digo que ese dinero va a estar perdido, pero tengo que hacer algo que me dijeron. Pero bueno, terminé de editar. Lo voy a subir ahora mismo. I love it. No hay algo que me dé más felicidad que terminar de editar y tener mis videos listos para ustedes. No hay nada mejor que eso. Ah, les quiero mostrar algo que me estuvo llegando ya. Va que estoy subiendo el video y teniéndolo listo acá. ¿Qué diferencia, chicos? La energía. De verdad, yo creo que es siempre bueno como conocerse, saber cuando no estás bien, es chévere, porque así automáticamente tú sabes que algo no está bien contigo. Y les puedo decir que me siento excelente, de verdad. O sea, no le voy a decir que de repente me da como una pereza. Estos últimos 2 días no tanto. Claro, llevo más días tomándome mis pastillas con la dosis un poquito más baja y así. Pero nada, me da mucha felicidad sentirme así, porque sentirse deprimido, fatigado, eso es lo peor que existe en el mundo. Pero bueno, miren, me llegó esta cajota. Miren, es una cajota. Y ustedes me dirán, Carol, ¿qué tienes ahí? Miren, yo me puse a pensar, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que yo estuve comprando los tubitos estos para el ventilador? Yo estuve, miren, lo voy a mostrar. Porque en Home Depot, eso los vamos a devolver. Por cierto, tenemos uno en la casa porque lo dejamos, que dijimos, ah, ese es el que vamos a estar colocando. Pero Home Depot tiene esto como una guía para ti, para tú saber de qué tamaño colocar tu ventilador dependiendo de lo alto de tu techo. Donde va a ir el ventilador de nosotros, lo alto va a ser de 14. Y yo lo que pedí fue como de 11. Porque se me había olvidado que nosotros tenemos ese look catedral, ¿me entiendes? El resto de las casas, el cuarto y todo eso ya es de 10. En la parte de donde va el ventilador es de 14, creo. Pero obviamente si vas más alto, es mucho más alto. Entonces dice que si tu ceiling, o sea, tu techo es de 14, lo pidas de 48. Yo no lo pedí de 48, creo, si no me equivoco, lo pedí de 36. Lo pedí en Amazon, chicos, porque en Home Depot, creo, si no me equivoco, el más largo, que es el que está en la casa, costó como $30. Y este otro que tengo, que es más corto, porque yo creo, si no me equivoco, pedí uno de 18 y uno de 12, y el de 12 costó $20. Este, chicos, costó $20 y es de 36, 38. Entonces voy a verlo
A ver qué tal, y este es el que vamos a poner. Yo espero, ahora pensándolo, tengo que ver, pero según la lámpara... Ay, ¿dónde está esta cosa? ¿Dónde está mi tijera? Ahora no la encuentro. Según mi lámpara del comedor, se va a poner en el comedor, se supone que tiene para extenderlo hasta 30 y hasta 50, algo así. Entonces tengo que revisar, porque si no me va a tocar comprar algo para la lámpara para ponerlo. Pero nada, aquí vino esto. Déjenme ver. Quiero asegurarme que sea... Yo creo que era negro mate. Aunque en realidad no me importa, porque eso no se va a ver. Sí, este es de 36. Yo creo que cuando yo lo pedí decía que era mate. Pero yo veo aquí y es... Sí, sí es mate. Ok. Sí, definitivamente es mate. Pero sí, es un tubo súper larguísimo porque obviamente conectas este lado al zócate, a la cosa esa que va ahí, y en la parte de acá abajo conectas el ventilador. Esto viene perfecto y ya ven que yo les dije... Déjenme, lo voy a meter de vuelta acá porque no quiero tenerlo por ahí tirado. O bueno, no lo voy a dejar, en realidad no lo voy a dejar en esta cajota porque es demasiado, pero se lo quería mostrar. Pero yo creo que les dije a ustedes, yo quiero los ventiladores que caigan, eso va a ser. Eso le va a dar un look así tan... Es bien vintage, pero es como bien... No sé, me lo imagino y me parece tan lindo que caiga así el ventilador, igual que el de los cuartos, no que caiga como este. Pero por lo menos en el cuarto dice que el que nosotros podemos utilizar eso de 12. De 12 ya es como un poquito too much. Yo quiero simplemente que caiga un poco más que lo que nosotros tenemos ahí. Pero ya los ventiladores vienen con un poquito de extensión para que tú lo extiendas a un poquito más. Pero no tanto así como esto, por eso lo tuvimos que comprar. Bueno, ahí se está moviendo ahorita el ventilador, pero no, este es bien como pegado a la pared. Y tiene muy, muy mínimo la distancia. Entonces, obviamente aquella casa es más alta, entonces quiero que caiga aunque sea un poco más de lo que están estos ventiladores desde acá. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que pues personalmente a mí me gustaría. Peter al principio no quería, pero yo siempre lo estoy convenciendo de las cosas. Así que bueno, no sabemos si han hecho algo, si no han hecho nada. Ahora con esto que se ve en el huracán, ay Dios mío. Pero sí, déjenme ver, me voy a poner a buscar mis papeles, esos de los taxes, tengo que escanearlos, tengo que submit, o sea, mandarlo, porque ya yo hice lo de la extensión y bueno, dice que en octubre ya hay que pues tenerlo listo, terminado y así. Oh my God, miren cómo estamos, miren cómo está el cielo. Dice que a las 6 ya va a empezar a llover, así que yo voy a mover mis matas. Las nuevas, o por lo menos la de oliva y todo eso, porque esas no necesitan tanta agua. Y Peter pues está en el garaje trabajando. Wow, justo a tiempo, chicos. Salí, es que decía que a las 6, bueno, son las 5:11. Y pueden ver que se están moviendo ahí los árboles. Miren, lo que pasa es que como la cámara tiene estabilización, no lo pueden ver, pero miren, ya los árboles se están moviendo y miren la lluvia. Así que yo por lo menos ya metí estas matas, que ellas no necesitan tanta agua. Y miren, oh my God, esto ya es lluvia de Idalia. Oh my God. Han pasado horas y horas, chicos. Me hice mis uñas y me las hice vino tinto, ya saben que vino tinto o nude, son los colores que me gustan. Rojo a veces me gusta también, blanco. Pero me las tuve que hacer, chicos, porque esta se me estaba cada rato partiendo. O sea, esta mañana ya la tenía partida. Agarraba yo y me echaba pega loca. Este también se me había partido, entonces lo que agarré fue es que me la corté. Así que pues nada, me las tuve que volver a hacer porque yo me las hice de gel. Y como ya las tengo débiles, por bueno, por todo lo que me he hecho y también porque yo a veces me arranco las uñas, en vez de quitármelo como tiene que ser, yo voy y me las arranco. Pero nada, me las hice de vino tinto nuevamente. Voy a hacer de comer, chicos, todavía tenemos pasta salad. Voy a hacer corn y voy a hacer un pollito. Estoy pensando si hacerlo empanizado o hacerlo encebollado. Yo creo que lo voy a hacer encebollado. Sí, lo voy a hacer pues encebollado. Así que me voy a poner a cocinar. Ya ven que estuvo lloviendo, pero ya ahorita escampó. Bueno, la cena está lista, chicos. Esto se ve que es bastante. Peter a veces se pregunta que cómo yo puedo comer la misma cantidad que él,
Pero sí, señores, yo como bastante y como hasta más que él. Y pues aquí está el de él, así que si están comiendo, buen provechito. Pollito encebollado con el pasta sala que sobró y maíz. Me salí de bañar, chicos, me di un rico baño. Nada como lavarse este cabello. La verdad que les digo que ese champú de Head & Shoulders me está gustando, me lo lavo dos veces y la verdad me ha mantenido el cabello chévere, o por lo menos no me lo siento así como sucio, porque hay veces que te lo sientes tan sucio que es como que... Y eso siempre me pasa al día siguiente. Incluso hoy me eché la laca y me sentí bastante bien con el cabello, ¿sabes? Normalmente es cuando yo me echo la laca o me amarro el cabello así, es porque lo tengo sucio y no me lo aguanto, y para no tocármelo. Pero hoy estaba... O sea, que si yo hubiese querido, no me hubiese lavado el cabello. Obviamente normalmente cuando me echo la laca, eso sí, sí me lo lavo, porque no me gusta como tenerlo ahí. Pero nada, mis chicos, yo pues ya me voy a pasar a despedir ustedes. Gracias como siempre por estar aquí, gracias por el cariño. Mañana les voy a dar el update de cómo va a estar esto, así que stay tuned a ver qué pasa. No ha llovido por los momentos, solamente llovió ese momento en que les mostré, y ya. De antemano, gracias a todas esas personitas que están pendientes, que están escribiendo, que están dejando mensajes, los agradecemos muchísimo. Pero yo creo que ya estamos tan acostumbrados a esto, de que siempre se viene como en esta temporada. En esta temporada siempre se viene septiembre por ahí, porque como se va cambiando la estación. Aunque yo creo que verano es, no sé si hasta finales de septiembre, no sé la verdad. Corríjanme ustedes si saben cuándo se empieza ya el fall, el otoño. Pero nada, me despido ahora sí. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video, porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso. Digan donde quieran que estén y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Buenos días, chicos. Así amanecimos con esta lluvia que es parte del huracán. Ahí se están moviendo los árboles. Y ahorita tenían que ver, Ocho estaba aquí afuera y pues estaba el viento y se le movía esa melena, pero bastante. Pero sí, esta es lluvia del huracán. Ya ven que esto es así, llueve y miren como las nubes se mueven. No sé qué tanto lo puedan ver, pero se están moviendo, pero rapidísimo. No, yo creo que en cámara no se ve, por lo que tengo lo del estabilizador. Pero sí, esta es lluvia. Mira, ahí está 28. Miren, ahí se está moviendo, No sé si está por pasar o está ya pasando, o ya pasó, no sé la verdad. Ahorita voy a ver, me acabo de parar porque quise dejar salir a los perritos, aprovechando que no está lloviendo tanto. ¡Papá! ¡Vente! No, déjenme dejar a 8 rápido porque use el baño. Pero sí, así amanecimos. Voy a revisar a ver qué dice o cuál es el update. Ya el huracán pasó, o sea, ya está lejos de nosotros, ¿verdad? Y pues honestamente, I mean, we're still getting the bands of it. The outer, sí, o sea, lo de afuera, pero como tal ya pasó pues acá, o sea, no. They passed overnight while we're sleeping. No pasó la gran cosa acá, menos mal. En Tampa sí como que se llenó un poquito, pero es que acuérdense que en Tampa ellos tienen playas. Se inundó un poquito, la tía Mari mandó fotos. Whoa, our mata fell. Oh, sí. Avocado, oh, se cayó la mata de aguacate. Pero como tal, chicos, ya ese fue todo. Menos mal, no pasó a mayores. Ya ven que el año pasado el otro fue, o sea, que se inundó todo. Aquí sí se inundó todo. Andamos por aquí trabajando, chicos, y tengo todas las luces prendidas porque ya ven que está todo como nublado. Pero la luz está yendo y viniendo, yendo y viniendo. Estos perritos están, miren, ven. Se acaba de ir la luz y volvió, por eso el Google está sonando. Y los perritos se desesperan porque el viento está, o sea, hay viento, y obviamente ellos escuchan. Pero el viento se va y se viene, no está lloviendo. Ahorita yo ando todavía aquí editando, todavía, y es tarde, pero es porque estuve en el teléfono y así. Bueno, ya saben que es la historia de mi vida, siempre me entretengo en otras cosas. ¿Qué tanto vamos a hacer el día de hoy? Yo creo que hoy vamos a estar en la casa. Quiero terminar de quiero ver lo de mis taxes. He estado esperando respuesta aquí de la persona que me ayudan, porque necesito hacer otra extra cosa y hacerlo. Pero sí. Oh, empezó a llover ahora, baby. Miren el viento, baby. No está tan fuerte.
Qué bueno que de verdad, como les digo, aquí no pasó pues a mayores. Bueno, voy a cocinar, chicos. Dice Peter que esta es la quinta vez que él come tuna. Pero él no lo quiere probar de esta manera, como yo lo comía de chiquita, me lo hacía en mi casa. Y es atún, pico cebollita, un poco de cilantro, hiervo huevito y lo mezclo con mayonesa. Queda demasiado rico y me lo voy a estar haciendo ahorita y se lo voy a mostrar. Es arepa frita. Miren, así queda el atún. Es rico, chicos. Tiene huevo, el atún, mayonesa, bueno, lo que les dije, sal, pimienta. Y ando friendo acá mis arepitas. Y bueno, así queda. La arepa frita es mi favorita. Casi no la hago frita porque no es lo más saludable del mundo. Entonces siempre la hago asada, pero frita, Dios mío. Y bueno, ahí está. Me pude haber hecho dos grandes. Yo pensé que no me iba a alcanzar para dos grandes. Entonces por eso me hice la chiquitica. Pero si quedo con hambre me hago otra. Pero pruébenlo. Aquí solamente se cayó esto, chicos. Y todavía hay un poquito de viento. Y llueve de vez en cuando. Pero vamos de salida. Se preguntarán que para dónde vamos. Bueno, hice mi orden en Walgreens rapidito porque, chicos, no tenemos nada de servilletas, nada de papel absorbente, nada. Entonces vamos para allá a buscar mi orden, que dice que pues ya está listo. Y yo he andado en pijama todo el santo día. Pero sí, tengo que, a juro, ir a buscarlo. Lo bueno es que no tengo que bajarme y lo bueno es que está aquí mismito. Porque sí, o sea, no hay nada. Y imagínense, para estar limpiándonos con servilleta, pues no. Y bueno, vamos a aprovechar a ver qué ha pasado o qué hay por acá. Que yo creo que no pasó nada mayor, como les digo, acá, porque no se ve nada, no se ve mucho movimiento. O sea, prácticamente acá se ve como si no hubiese literalmente pasado un huracán o pasado algo. Pues ahora no sé si es que me va a tocar bajarme porque alguien decidió estacionarse en donde dice curbside y no está la persona esperando. Ay, ay, ay. Bueno, no importa, vamos a bajar. Pero sí, miren, como si nada hubiese pasado por acá. Unas que otras hojitas y ya. En Tampa, oh my god, un amigo de Peter se le inundó la casa. El amigo este donde nosotros fuimos hace como, yo creo que 3 años atrás, que fuimos a pasar el año nuevo allá, y como vive en el mar, o sea, cerca del mar. Creo que es un mar, creo que es el océano, o no sé, porque ya ven que aquí hacen mucho que si lakes y cosas así. Y la casa, la parte de abajo, se le inundó completamente. Y eso que donde él vive hacen las casas bien altas, precisamente por eso. Y él justamente hoy en una historia lo puso. Y oh my goodness. Ando viendo por acá, chicos, porque se me antoja algo, una chuchería. Se me antoja. Debe ser porque la comadre ya viene pronto. Lo único es que no sé qué, que se me antoja, porque es como que se me antoja algo, pero no, o no sé, no es que es como que chocolate, no es que es gomita, de verdad no sé qué es lo que se me antoja. Estoy esperando aquí a que venga alguien para que me dé mi orden. Bueno, ya agarré mi orden. Todavía no sé qué me provoca, chicos. Yo creo que mejor me voy, porque de verdad no es que me provoque dulce ni nada por el estilo. No sé, es algo raro. Creo que ya descifré lo que me provoca. Me provoca demasiado, pero demasiado, comerme una galleta de Arby's. No necesariamente tiene que ser de Arby's, pero me provocó comerme una cookie. O sea, me quiero comer una cookie. Nosotros tenemos un Arby's por acá, no sé si ir. Yo estaba viendo por acá a ver si me compro una galleta, pero la otra vez yo compré una galleta acá. Yo se lo mostré a ustedes, que me costó como $1 o algo así el paquetico, y es como de la marca de ellos. Pero no estaba bueno, o sea, no me gustó para nada. Y había comprado uno que era así como tipo de las galletas Susie de Venezuela y tampoco me gustó, o sea, no, no estaba muy muy rico que digamos. Yo creo que sí vamos a ir a Arby's, chicos. Vamos a matarnos este antojo porque yo me conozco. Después llego a la casa y es como que, ah, qué tonta, si estaba afuera, ¿por qué no fui a comprar la galleta? Ya llegué por acá, chicos. Voy a pedir. Hi, can I get the caramel, the salted caramel cookie? Más rápido que veloz fue esta orden. Y como no hay nadie. Wow, un miércoles y todo vacío, imagínense ustedes. Thank you.
ver. Calientita. Bueno, compré lo que les dije, toallitas absorbentes, porque las toallitas absorbentes siempre está acá como en oferta, siempre está como que compra uno y el otro 50%, y tenían, ay, mi papá, mira mi papito, y esta cobra es más celosa, por eso es que yo no puedo mostrar casi 8, me dicen que porque casi no muestro 8 es porque esta cobra no lo deja. Agarré servilleta, yo siempre compro las servilletas acá porque están súper baratas. Aunque ya aumentó como unos centavos porque antes estaba como en un dólar y algo. Está el otro, y aproveché también a comprar pasta dental porque estaba compra uno, el otro 50% off, y tenía 3 dólares off. Entonces uno me salió en un dólar y el otro me salió en 50% de descuento. Así que pues lo aproveché porque ya casi no tenemos pasta dental. Déjeme, voy a llamar a Peter para decirle que traje snack. Vente, papá. Miren que él ahorita está emocionado con el garaje. Ay, qué rica la brisa. Y bueno, metió el carro rojo a trabajar ahí, que eso era lo que pues él quería. Miren su ventilador. I brought a snack. Así que él anda muy emocionado ahorita, que hasta el carro rojo metió para trabajar. Pero nada, lo llamé porque obviamente yo compré el snack para los dos, no solamente pues para mí. Me pasa la galleta, compré una sola, pero la galleta es grandísima. Ya ando preparando la cena. Ya saben ustedes que estoy preparando el arrocito con chorizo, que queda demasiado, demasiado rico, chicos. Wow, miren qué bonito el cielo. Esto está como para tomarle una foto e imprimirlo y ponerlo en un cuadro. La cena ya está lista. Oh my god, miren cómo me veo yo, hasta naranja. La cena está lista, me cambié porque ya saben que estaba vestida de blanco, no me puedo manchar mi ropa de salir. Miren cómo le toca estar al Pirito. Are you comfortable, baby? No. Él todavía está trabajando acá.